La Facultad de Economía de la Santoto llevó a cabo la conferencia El Fracking, los retos frente a la transición energética. Veamos. Desde el Observatorio Socioeconómico de Santander y la Facultad de Economía hemos decidido realizar una serie de conferencias en este semestre. Esta es la tercera conferencia que se dicta. Aquí queríamos relacionar la economía con el medio ambiente y por eso tenemos a nuestro invitado Fabián Vázquez para que nos hable sobre el fracking y el medio ambiente. El observatorio tiene como prioridad compartir espacios con expertos a los estudiantes de economía y de todas las demás facultades en general. La economía, por ser la administradora de recursos escasos, muchas veces se ve enfrentada al medio ambiente, pero no tomamos decisiones sabiendo las cuestiones técnicas de los impactos ambientales de algunos procesos productivos, como lo es el mercado minero energético. En este caso, lo que queríamos es tener una visión técnica del proceso de extracción de gas y de petróleo para poder así tomar decisiones económicas basadas en argumentos técnicos. Bueno, buenos días. El día de hoy estuvimos en la Santo Tomás de Bucaramanga hablando de la relación que existe entre el fracking en yacimientos no convencionales y la transición energética, un tema que es fundamental para el país, sobre todo en términos de los impactos que tiene en materia del modelo económico que estamos manejando en este momento, los ingresos fiscales y también la conservación del capital natural que tenemos como país. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.